El sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre se llevará a cabo la edición número 14 del Festival del Maíz en Mollejones de Pérez Celedón. Invitar a la gente a que aparte esa fecha, estamos en los últimos detalles, igual que siempre, los esperamos porque sea una actividad muy variada y de muchísimo grupo invitado. Entonces, también aprovechar el espacio porque ese logro no es solo de nosotros, ese logro es del apoyo que ha habido de la prensa, empezando por ustedes y los demás medios del cantón, por las personas que los han visitado, que son muchas y siempre estamos en una fecha de que hay muchos eventos, mucha competencia, y a pesar de eso nos llega mucha gente y entonces tenemos que agradecerle a la gente. ¿Qué tienen este año? Este año tenemos ahí, por ejemplo, en el partido de Botas de Hule. Nosotros tenemos años de hacerlo y es parte de la identidad del festival. Pero normalmente hacemos un show de entrada para que el partido no sea lo mismo de siempre. Este año se va a montar un show que vamos a reproducir como unos 70 años. O sea, las personas jóvenes van a llevar cosas que se hacían hace 70 años. Entonces, digamos, eso es uno de los fuertes de este año, que es muy fuerte culturalmente y es una experiencia para la gente que no lo vivió, que es la mayoría de gente hoy en día. Y también estamos preparando ahí una presentación de baile popular antes de baile peseteado, que es la culminación del domingo. Pero en sí estamos bien preparados, creo. Con los recursos que se generan de esta actividad se compró un lote donde se realizó la construcción de 10 bancas, 5 mesas de cemento, un salón pequeño, una batería sanitaria, espacio para cocina y una planta. Claro que sí, nosotros tenemos ahí 10 bancas o pollos que llaman, y luego tenemos una batería, baño y servicio que sería, y luego tenemos una planta baja ahí como bodega y sí hemos hecho bastantes cosas. Y se adquirió el terreno también. Se adquirió el terreno y varias cosas más. Bueno, la intención es crear zonas recreativas, infraestructura comunal. Sí, claro que sí, ahí tenemos un play y varias cositas más. Así que aparte la fecha que se viene el Festival del Maíz en Mollejones de Platanares.